Hello, hello, ladies and gentlemen. How are you today? Welcome, welcome. Hello, teacher. Hello, teacher. What's going on? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys. How are you? I'm pretty good. Are you ready for your English class? Yes. Everybody's ready for the English class? Okay. El día de hoy, guys, quiero que nos enfoquemos en lo que es ponernos al día en la plataforma. Teóricamente deberíamos de estar tal vez en el módulo número 3. So, lo que vamos a hacer ahorita es los voy a poner en parejas o en grupos de 3 y voy a ir monitoreando cada grupo. Les voy a preguntar a dónde está en la plataforma. Ya desarrolló los exámenes, quiero ver los puntajes en el progress para asegurarnos que terminemos la segunda semana del módulo, por lo menos llegando a la sección 3. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece? Yes. Ok. Ah, pues vamos a hacer eso en este momento. Obviamente todos tienen la manera de mandarme a mí un mensaje directamente. No sé si ya se fijaron a dónde está ese botoncito. Cuando usted está trabajando en parejas, hay un botoncito que dice pedir ayuda al teacher. ¿Todos saben dónde está ese botoncito? Sí. 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 ¿Hay alguien que no sabe a dónde está ese botoncito? Todos sabemos. Sí. Sí, sí. Ok, ok. Vamos a empezar. Todos tienen que estar en la plataforma. El enfoque de ahora no va a ser speaking, fluency, pronunciation. Va a ser platform. Platform. That's right. Sección 3, teacher. Sección 3. Sí. Los que ya están, los que ya terminaron sección 1, sección 2 y sección 3, los que ya terminaron, esos me van a apoyar con los que no han terminado. Y digamos que usted está en un grupo y todos ya terminaron, pueden continuar mientras yo les apoyo a los que no. El objetivo de ahora es que todos terminemos el día de hoy con todos en la sección 3. Jenny Quesada levantó la mano. Dígame, Jenny. Hola, Jenny. Jenny, ¿me escucha? Quítele el silencio a su micrófono, por favor. Ok, creo que Jenny tiene problemas con el micrófono. Ok, pues vamos a proceder. De igual manera, yo voy a estar saltando de grupo en grupo. ¿Cómo tienen que ser los primeros? Uy, perdón. Yo voy a estar saltando de grupo en grupo, monitoreando y apoyando en lo que yo pueda. ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos a los grupos? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Avanzar en la plataforma. ¿Hasta dónde? Avanzar en la plataforma. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para hoy? Sección 3. Sección 3. El midterm se lo voy a dejar para el fin de semana porque el midterm, allí sí yo no les puedo ayudar. Lo tienen que hacer ustedes solos. Y el midterm también lo va a hacer en su tiempo porque como la clase solamente dura una hora, no queremos que nos trabemos ahí. Ok, so el midterm lo pueden hacer mañana o el fin de semana a su tiempo porque no está tan fácil. Le va a tomar por lo menos una hora, hora y media para hacerlo. Ok, empezamos. Ok. Y nos fuimos. Acuérdese darle clic donde dice ingresar sesión privada.
Hola, Claudia Ramos. Estoy viendo que no ha entrado a la sesión, Claudia Ramos. Gracias. Hola, Danilo, ¿por qué se salió? ¿O va entrando? Hola. Hola, hola, van entrando. Hola. Hola, hola, van entrando. Yo me caí por un momento por el internet, me imagino. Ok, me gustaría que ustedes trabajen juntos. Tenemos a Whit Montalvo, Nelly Avendaño, Danilo Álvarez, y también tengo a Rina Escobar. Quiero que trabajen juntos ustedes cuatro. Ok, apúyense. Okay. Whit Montalvo, ¿en qué sección va usted? Yo voy en la... A ver. En la 2.6. 2.6, estamos mm-hmm. bien. Necesito que nos movamos, necesito que completemos toda la 2 y toda y la estar por lo menos a la mediados de la 3 o completar la 3. Ok, yo creo que voy a romper los grupos rápidamente porque veo que Eric va entrando, Danilo va entrando. Denme un segundo. Hola chicos, disculpen que tuve que romper los grupos tan rápido. Yo sé que no han terminado, obviamente, vamos empezando. Pero tuve que romper los grupos porque tengo varios alumnos que van entrando al sistema, van entrando a la plataforma de Zoom, a la videollamada, y no me deja la plataforma. Cuando yo ya los tengo en grupos, no me deja incorporar a más personas, sino que quedan afuera. Tengo que traer el grupo nuevamente en sesión grande y después romper los grupos otra vez. Así que lo vamos a volver a hacer. Naín Romero levantó la mano. Dígame, Naín Romero, dígame. Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? No, acabo de entrar, no escuché. Oh, ok, sí, con mucho gusto. El día de hoy nos vamos a enfocar en completar la sección 1, sección 2 y sección 3. Quiero que todos les quede de tarea el midterm exam. So, por esa razón, la clase de hoy no se va a enfocar en lo que es pronunciation, fluency, listening, reading, nada de eso. Nos vamos a enfocar en poner todos la plataforma al día con la terminación de la sección 1, 2 y 3. Eso vamos a hacer. Dígame, Vanessa Estrada, levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. Quiero saber cuál es la evaluación a la que se refiere, porque me siento un poco perdida. Ah, sí, la evaluación es este examen. El examen se llama Midterm Exam. Hay varios aquí que ya lo tomaron porque yo ya vi sus notas. Y ese está al final de la sección 3. No, ahí en el mismo bloque está. Ya se las voy a enseñar. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla todos? Sí. Ok. Ok, este es... este es no. ¿Alguien más tiene otra pregunta en este momento? ¿Mari? Yo. Vamos a trabajar en los checks o en los videos. Sí. Sí, acuérdese que la plataforma no le va dando el progreso
si usted no mira el video. Yo he completado, bueno, si se fija en la plataforma, yo lo he completado y he visto los videos. A veces hasta lo he visto 3 veces porque no me quedó muy claro, pero sí lo he estado viendo. Ok, eso es muy bueno porque si no, no le aparece ese chequecito verde arriba. Y si no le aparece ese chequecito verde, su puntaje no va a subir porque refleja que no ha visto ese video. Eso es parte de tener que verlo. Ok, aquí está la sección número 3. Ahora quiero que completemos todo lo que es sección 1, todo. Todo lo que es sección 2, todo lo que es sección 3. Esto es sección 3. Y este es el midterm exam que estoy refiriéndome. Este es el que les va a quedar de tarea, el midterm. ¿Verdad? A, listening. B, complete the conversation. C, yo voy a estar muy pendiente de ustedes después de hoy para que tomen este examen. Obviamente, voy a estar pendiente en el sentido de que usted me dice, teacher, mire, en este X ejercicio, por darle un ejemplo, X ejercicio, fíjense que ya hice este ejercicio así, ya lo hice así, ya lo hice acá, y pues la verdad que no me cuadra. Y usted lo que va a hacer es, le va a mandar una foto, me va a decir, mire teacher, estoy en la sección C, por ejemplo, estoy en la sección C, midterm exam, y usted le toma foto, complete the conversation, y usted me dice, mire, fíjese que ya hice la 1, la 2, pero fíjese que la 3 no me sale. Ya puse aquí de tal manera, de X manera, de tal manera. No, esta sí la hice bien, pero esta no. ¿Me puede ayudar? Allí sí. Yo ya me voy a meter a la plataforma, voy a ver qué es lo que usted escribió y le voy a guiar para que no se queden en el aire. ¿Estamos? Teacher. Sí, dígame, Jenny. Exactamente esa parte que usted acaba de poner ahí tuve dificultad porque no me daba, ponía hichi, donde dice obedor, exactamente esa. Yo sabía, sí. Ay, sí, no es solamente usted, ya me cayó ese mensaje como 3 veces. Así que mándeme la foto, sigamos el protocolo, mándeme la foto, voy a ver qué es lo que ha escrito y yo le voy a dar el apoyo. Ok, ahora una consulta. ¿A dónde está esa para pedir ayuda cuando estamos en una conversación pequeña? Ah, ok. Usted le va a dar clic a mano derecha y le van a aparecer 3 puntitos. Uh-huh. Y allí va a estar un puntito que dice pedir ayuda. Oh, así gracias. Es, ¿verdad? Así es como lo sacan, ¿verdad? Alguien acaba bueno, En teléfono es diferente. Ahí hay, en la parte izquierda arriba, ahí hay un cuadrito donde dice pedir ayuda. Ah, okay. Bueno, lo voy a buscar. Sí, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar. Y así, si yo estoy en otro grupo y veo eso, boom, automáticamente acepto la invitación y yo automáticamente entro a su grupo. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta antes que iniciemos? Ahora sí, parece que estamos todos. ¿Ready? No, ready. Teacher. ¿Ready, ready, ready? Ok, let's do it. Let's do it. Por favor, no tenga pena en levantar la mano y pedir ayuda. Por favor, para eso estoy aquí. Yo sé que hay unos que van más avanzados que otros, así que trabajemos en equipo. Y nos fuimos. Ahí está.
No sé por dónde va usted, Mari. Uy, ya hice las 5. Ya las completé todas. ¿Y usted? En serio, yo estoy algo aquí trabado en la 3.4. Que yo, a ver. En la conversación uno le dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Ya vio el video y todo. Dice que sí, pero no lo entiendo mucho. Okay, si ya vio el video, no hay problema, le va a aparecer el chequecito, porque tiene que aparecer el chequecito verde. ¿En el video? Uh-huh. Ah, ok. Entonces... Entonces, hay que ir avanzando ahí. Creo que les tocaría lo de las preposiciones. Uh-huh. Aunque yo vi la clase de ayer, yo no me metí, pero después la vi en YouTube y me parece haber visto que estudiaron eso, no sé. Sí, estuvimos trabajando eso, todas las preposiciones. Ajá. Bueno, aunque como en la plataforma es individual, la tenemos que avanzar. Sí. Pero como ya lo vieron ayer, va a ser un poco más fácil. Sí, porque sí, yo voy justo... Perdón, puede hablar. No hable. No hay ningún problema. Ah, no, que ayer empezamos a ver las preposiciones. Justo en ese voy, creo que tenemos fresco el conocimiento todavía. That's right. Tienen que, todos ustedes van por la sección 3, ¿o por dónde van? Terminando la 2. Terminando la 2. Uh-huh. Sí. Ok, continuemos. Si necesitan ayuda, me avisan, ¿ok? Sí. Copiado. Gracias. Escucha. Como que se le está trabando el audio o algo así, se escucha. ¿A mí? No, a Vanessa. Ah, sí. No, usted se le escucha bien clarito. ¿Usted me escucha a mí clarito? Yeah, teacher. Sí, no, tal vez el internet, no. Porque ahorita lo que estaba escuchando, se escuchaba como que le hacía... ¿Y cómo van? Sí, ¿necesitan ayuda? Bailando. Carla, ¿en cuál sección va usted? Yo ya terminé, teacher, la 3, en lo que le estaba escribiendo. Ah, ok. Lo estaba haciendo, entonces ahorita ayudarle a Van e Iva. Ok, está bueno. Haceme el favor y échamele la mano ahí Vane. Porfa, ponémela al día. Teacher. Sí, gracias. Teacher. Es mi hija, así que no se preocupe, yo le ayudo. Ah, ok, excelente, está bueno. Eso está muy bueno. Hija y mamá estudiando inglés. Yeah. Very good, está bueno pues. Ay, ya me vivan. ¿Cómo vamos aquí? Sara, Danilo, ¿cómo vamos? Hola. Hola, Sara, ¿cómo Hello, vamos? Teacher. Hola, en chicos. En ese caso... Sí, él va en la sección 2 y yo voy en la 3. Ah, ok. Él está avanzando en la 2 y yo en la 3. Si él tiene preguntas, le he dicho que me puede consultar. Ok, perfecto. Aquí voy a estar pendiente. Cualquier cosa, se traban, me avisan. Vaya, se ven. Ok. Póngale sí, pero con apóstrofe. Sí, es. Ajá. Ok. El otro ajá, sí. Póngale S-H-E apóstrofe S. Vamos a ver ahí. ¿Cómo me dijo? S. H. ¿La E? Ajá, el apóstrofe. ¿Y eso qué es? Y la S. El apóstrofe. Hola. Hey. Hola. Hey, how you doing? Oh,
Ahorita está respondiendo la 2.9, la preposición de las preguntas que aparecían en el video. Ok. Está bueno. El 3.14. ¿Cómo? El 3.14. Después del 3.14 viene el examen. Ah, ok. Estás en el 3.5. ¿Ahora sí me escucha? Ahora okay. Sí. Estás en ahorita estoy 3.6. Okay, 3.6. Yo voy ahí ahorita. Vamos a escucharlo. Es el video. ¿Lo pongo yo o lo pones tú? Vamos a ver si yo lo pongo, ¿tú lo escuchas ahorita? Y me dices. Sí, mejor póngalo usted porque me dio internet aquí. Ok, aquí lo pongo. Ok, gracias. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some word words, but a secondary stress is much smaller than the main, the primary stress. It is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we'll dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 14, 15, 16. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. ¿Necesitas abrir Vocaro? Sí, y ¿qué es lo que tengo que grabar? Casi no oía. Vas a empezar a decir todo, 11, 12, hasta 103. Hasta ahí. Desde el 11 hasta el... La pantalla completa. Vas a empezar a invocar o vas a empezar. 11, 12, 13, 14, 50. Y así sucesivamente. Como que lo estás leyendo. Hasta llegar a 103. Ahí termina. Ok. Pero creo que eso lo debo hacer después porque... Se me va a dificultar, me va a llevar mucho tiempo esto. Ay, ok, entonces continuamos. Seguimos, next. Vamos a seguir, next, vamos a ver. El próximo de ahí es, aquí viene un librito. Y dice, esta clase ustedes se familiarizarán del 11 al 103. Ya lo hicimos, ahorita vamos a la clase. Numbers and age, dice. Y aquí ahorita, también se va a enviar un audio. Aquí también se tiene que, vamos, pero ahorita lo voy a poner para que tú lo escuches. Esto ya lo vas a escuchar otra vez. Ahorita lo pongo. Ok, gracias. 19. No, espérame. Te lo voy a poner. Inicio. Si quieres, ahorita puedes tú poner. Para que tú abras el video sin, vaya, ahorita empiezo. Lo pongo ya. En este momento. This class will become familiar with the numbers from 11 to 103.
Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28, 29, 30, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 101, 102, 102, 102, 102, 102, 103, 103. Now it's your turn to practice and record yourself on the website. After you record yourself, you need to share the link on our discussion forums. También tienes que grabar ahí el video diciendo esos números, ¿oíste? Sí. Ok, continúo. Vamos al siguiente. Sí, porque creo que ahorita no voy a poder estar abriendo muchas, vale, más que es el teléfono. Pues, exacto. ¿Ah? Esta clase ustedes aprenderán cómo formar preguntas interrogantes con el verbo ser o estar. Continuamos. Ahora viene 310. La 310 es las question, WH. Vamos, es un video. Lo voy a poner ahorita. ¿Lista? Hi everyone. In this class, we learn how to form WH questions. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see. DVD player is next to the TV. Aunque en el video dice television. Entonces, ahí como usted lo quiera poner. Television. Dime las dictas, fíjese, para que practique. Bien, pues. Question number 3. Where is the map? Where is the map? The map. The map is. The map is under the newspaper. Newspaper es periódico, ¿verdad? Yes. Thank you. Next. Question number 4. What is the chair? The chair is behind the desk. Behind. Behind the desk. Next question. Next question. Where is the wallet? ¿Qué es wallet? Se me olvidó.
La billetera. Ah. Gracias. The wallet is on the back. Aunque el video dice push, porque bolso. Mm-hmm. Aquí está. On the back. Next question. Next question. Where is the cell phone? Where is the cell phone? Con el gran entusiasmo. Where is the cell phone? Cell phone. The cell phone is in front of address book. Okay, thank you. Okay. Address book. Estoy tan traumada con todo eso que hasta estaba soñando que había salido y que no era el día que me correspondía salir, que no sé qué. No, Juan, cállese que no ve que, o sea, como mi mami va, ella ocupa oxígeno. Entonces ella tiene las citas con el neumólogo y le toca el 19 de mayo. Bueno, entonces antes yo le había dicho, o sea, los martes prácticamente no estoy yendo a trabajar. Entonces puedo ir a especialidades a sacarte la cita sin ningún problema. Y chas, que allí pone lo de los DUIs. Y adivine, a mí me toca salir el 18 y el 20, pero el 19 no. Uy, qué barbaridad. No, pero vimos en las noticias que un muchacho llevaba a la señora porque tenía que ir a una cita, algo así, o le tocaba ir a salir a la mamá, al papá, no sé quién era. Le dijo, es que ahora le toca salir a ella, pero ella no puede manejar, por eso la llevo yo. Y lo dejaron.
Hello, hello, Sarah. Hola, tengo una pregunta. En la 3, en el primer, en el primer quiz. Que estoy haciendo eso, pero en la parte que dice la conversación 2. La primera es Laura from the US. Espérame, espérame. Sería la pregunta. Sección 3. Sí, la 3.4. Ok, voy. Okay. La conversación 2. La primera es Laura from the US. Y la respuesta sería no, she's not. She's from the UK. Pero cuando le coloco she is, no me lo toma. Voy. La número 3, conversación 3. No, la 2. Conversación 2. Literal B. Literal B. Yes, she is. Ah, la que dice, is Laura from the US? No, she's not. Ajá. ¿Cuál? She's cuál from the... Y yo le pongo, she is. Ah, no, tiene que ponerle, she's not. S-H-E apóstrofe S. Ya lo intenté y no me lo agarra tampoco, así que... Ok, y está confirmando que está siendo usando... el apóstrofe y no el tilde, porque por en vez de por el tilde no se la lee. Voy, quizás lo voy a copiar de copiar y de pegar. Inter, ajá, el apóstrofe tal vez, y de ahí creo que también en el iter, en la parte de abajo, luego dice she's from London. Yes, she is. Y en las después que va esa que habla de los padres. Siempre en la dos. Uh-huh. Cuando ya dice, but her parents are from Italy. Uh-huh. Abajo, la respuesta sería, they are not from the UK. They are. T-H-E-Y apóstrofe R-E. Ajá, es que lo estoy poniendo y no me lo agarra tampoco. Sí, tiene que confirmar que sea un apóstrofe el que está poniendo y no un tilde. Yo creo que por ahí va el detalle. Sí, creo que por eso es que no me los está tomando y todos me los pone malos. Ah, pues voy a intentarlo así. Gracias. Okay, de nada, aquí estoy.
Teacher. Hola, Dalia, va ingresando. No, me dejaron sola. ¿Quién estaba? ¿Con quién estaba? Noemí. Ah, tal vez se le cayó la red. Ah, hola. Pero ahorita la voy a poner con Danilo. Ay, teacher. Gracias. Sí. Hi, guys. Aquí está Sarah, Danilo y Dalia. Trabajan en trio. Okay. Hola. Hola, chicos. Hola. Hello. Me incorporo. Está bien. Bienvenida. Gracias. ¿En cuál están? En la 3.5. Entonces ya estoy un poquito adelantada. O sea que solo yo soy el que voy atrasado, entonces. No, sí, de hecho, yo estaba iniciando la tercera, pero ahorita se cortó la llamada con quien estaba. Bueno, la otra se desconectó. Entonces, yo también no, o sea, no había tenido tiempo también de trabajar toda esta, pero ya estoy en la 3.14. Ya okay. Finalizando. Sí, prácticamente. Yo apenas voy por la 2.6. Ah, pues avancemos porque ya terminó. Sí, exacto. Incluso pues ya creo que ya casi termina la clase. Sí, es cierto, las 8.51. Sí. Pero bien, hay que seguir. Está bien, pues. No, she is not. Hold on. Is he a mechanic? Mechanic. Porque me aparece el chiquecito. La otra DVD player is next to the television. Ese está bien. Correcto. El otro le puse yo, the map is under on a newspaper. Ajá, la tiene bien. No me aparece con una X. Sí. Ah, le aparece con una X. Pero no sé. Vaya. Si es new paper. Under, ¿sí? On a new paper. Así es, under new the paper. New
Newspaper. Quizás lo ha escrito mal. ¿Cómo escribe paper? Póngale, vaya. Under, separado. Sí. De, separado. Under. Y, ajá, under, perdón. Under, separado, de, separado. Porque tiene que ponerle under the newspaper. Under the, under. The newspaper. All right, guys. Veo que la mayoría ya estamos avanzando. Dígame por dónde van. Sarah, ¿por dónde va exactamente? Voy por el 3.8. Okay, that's a good number. Dígame, Rina Escobar, ¿por dónde va? A comenzar el 4, teacher. Okay, excelente. Edwin Enrique, ¿por dónde va? Okay. Rosaura Madrid, ¿por dónde va? Por el 2.9. Okay. Teacher, me he detenido en el 2.10. 2.10, okay. Uh-huh. Mari, ¿por dónde va? Yo ya las completé todas, teacher, solo los exámenes me faltan. Okay, that's very good. Claudia Ramos, ¿por dónde va? Estoy en la sección 3.4. Ok. Claudia Rosabel, ¿por dónde va? Ok. Vanessa Mendoza, ¿por dónde va? Estoy en el 3.4. No, check. 3.4. Salvador Salazar, ¿por dónde va? 3.4. Okay. Carla Umaña, ¿por dónde va? Hola, teacher. Ya terminé la sección 3. A comenzar las preguntas. Okay. Excellent. Naín Romero, ¿por dónde va? Está a comenzar la 4. Okay. Bien. Vanessa Estrada, ¿por dónde va? 3.4. Excelente. Andrés Zepeda, ¿por dónde va? Estaba esperando el midterm. ¿El qué? El midterm, ok. Sí, el midterm. Ok. Nancy Sánchez, ¿por dónde va? Nancy, ok. Ok, so nos queda el fin de semana para completar toda la sección 3 y el midterm exam. Para que el lunes empecemos con la sección 4. ¿Estamos, chicos? Okay. Okay. All right, guys. Okay. See you Monday. See you Monday. Enjoy the beach. Enjoy the beach. Para la playa. No sea malo. Fuera chivo, ¿verdad? Es decir, vamos, chicos, todos a la playa. Let's go. Friday night. Encantados. Sí, sí, pero primero Dios, ya pronto termina esto y seremos libres. Ok. Primero Dios. Good night. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you.